uno siempre dice que su obra más importante es la que está haciendo, ¿no? Y yo me encuentro justo en el momento en el que acabo de terminar una pieza, ¿no? Que estuvo, digamos, en temporada hace unos días, y al mismo tiempo estoy arrancando un nuevo proyecto. Pero la última creación se llamó Miseria, y justo era una, o intentaba hacer una reflexión sobre el capitalismo. Y eso me llevó, como comentaba anteriormente, como mucho tiempo de reflexión. Primeramente en pensar por dónde abordar un tema tan amplio, tan grande como ese, tan complejo, y que una obra de teatro seguramente sería incapaz de tocar todas sus aristas y todas sus posibilidades. En ese camino me encontré con una novela que se llama Feliz Final, de un escritor español que se llama Isaac Rosa, que aborda, digamos, como esa temática a partir de una pareja. Y entonces fue como muy importante habernos encontrado con ese material textual, porque nos dio un poco la salida a pensar que la pareja era el espacio a partir del cual reflexionar sobre este tema. Yo insistí mucho tiempo que no era una obra sobre el amor, que no era una obra sobre las relaciones de pareja en abstracto, sino en realidad era una obra que pensaba que ese era el espacio para el cual echar luz y ver los problemas del capitalismo, digamos, insertados como un virus en nuestra sociedad y en la parte más íntima de nuestras relaciones humanas. Ahí donde creemos que no existe, que no está, que no ha llegado el capitalismo, pues nos damos cuenta que ha hecho su presencia y ha inoculado, digamos. Entonces, nos llevó, por un lado, a mí casi 2 años antes de empezar a abordar el proceso. Luego hice un trabajo de laboratorio con los actores de unos 4 meses más o menos, en los cuales hicimos básicamente una mesa de estudio. No era un laboratorio escénico, no era en la escena, no era en la práctica, sino fue leer, estudiar, comentar una serie de textos históricos, filosóficos sobre el concepto del capitalismo. Obviamente ahí entró en juego la novela, y posteriormente entramos al montaje. Y lo que tenía yo muy claro era la necesidad de abordar 2 líneas, una línea ficcional y una línea no ficcional. Por lo tanto, teníamos una pareja de actores que, digamos, representaba a esta pareja, y que para mí siempre fue como la idea de representar el síntoma que está teniendo estos personajes frente al concepto del capitalismo, y una pareja que, digamos, era no actores, una pareja que tenía una línea no ficcional, que era la que iba contextualizando, digamos, como lo que sucedía con esa pareja, y hablar del fenómeno más allá de lo evidente. En ese sentido, el montaje fue muy, muy atractivo, creo, para todos nosotros, porque confrontó a 2 actores a trabajar con otros 2 no actores, a buscar elementos que no eran los propios de la ficción, y a jugar con esos elementos, y a permitirnos encontrar un montaje que terminó siendo el que fue, ¿no? Creo firmemente en esta idea que la obra hace al artista y no viceversa. Después de muchos años voy a abordar un Hamlet, que, digamos, regreso a esta modalidad de abordar un texto dramático, además un texto clásico, un texto paradigmático del drama teatral. Y es un reto muy interesante que lo he macerado, que lo he anhelado desde hace mucho tiempo, y que significa un ejercicio de, digamos, revisión de esa parte de la tradición, que creo que es importante. A mí me gusta mucho lo que Giorgio Agamben, digamos, aborda o plantea en el concepto de la contemporaneidad. Agamben dice que, digamos, la actualidad sin pasado y sin futuro no tiene sentido. La actualidad entonces se agota a sí misma. Si no vemos hacia atrás, si no tenemos un hilo que nos conecte con un pulso mayor de lo que es nuestro tiempo, es decir, la inmediatez, esa actualidad no tiene sentido. Entonces, digamos, por eso creo que desconfío tanto, digamos, como de estos rompimientos, de los momentos de rompimiento, que creo que generalmente son más formales que estructurales de los discursos artísticos. Creo en la necesidad de tender puentes entre tradición y ruptura, entre tradición y actualidad, entre tradición y contemporaneidad. En ese sentido, el Hamlet es esa apuesta, ¿no? Será esa apuesta lo que termine siendo el montaje que realicemos. Será una versión de cara al tiempo que vivimos, ¿no? No es una obra de museo, no está pensado en
montarse como tendría que ser el canon isabelino. No tiene ningún sentido montar a Shakespeare como Shakespeare lo hacía. Es una obra que tendrá que responder a nuestro tiempo, a nuestro momento histórico, al lugar donde vivimos. Pero lo interesante es cómo podemos tender ese puente con una mirada que finalmente se ha trascendido durante tantos siglos, pues también es por algo, ¿no? Y entonces creo que la ambición de ese montaje se podría cifrar en esa idea de conjugar tradición y actualidad. Y por otro lado, un poco, digamos, la hondura de una obra como Hamlet, que sin duda es una hondura filosófica, ¿no? Es decir, por darle una categoría, tiene que ver con la necesidad de entender el teatro como un ejercicio de reflexión, como un espacio de reflexión. Para mí el teatro no es un espacio de entretenimiento, no es un espacio, digamos, inadvertido y casual. Me parece que el teatro tendría que ser un espacio verdaderamente de encontrarnos, ¿no? Y de tener esta catarsis de la que los griegos ya hablaban. Un poco pensar que el teatro es ese espacio donde no podemos salir iguales, ¿no? Creo que uno puede ir todos los días al cine y decir, estuvo buena la película o no, y no pasa nada, porque el hecho de la salida es lo más importante. Yo creo que el teatro no puede estar ahí. El teatro tiene que ser un espacio que nos transforme de alguna manera, que nos toque. Eso tiene mucho que ver con una frase que hemos utilizado en la compañía y que de verdad, más allá de eslogan, la creemos. Decir que el espectador es el último poeta de la escena. En realidad, el espectador es quien termina de hacer la obra. Esto, a fin de cuentas, pues no es nada nuevo, no es nada que no hayan dicho ya muchas otras gentes, pero sí tiene que ver con entender que ese proceso que sucede en la cabeza del espectador es el más importante, y que su capacidad de construir la obra, de terminarla, de hacer una lectura, es tan importante y tan rigurosa como lo que creemos que es el ejercicio del creador artístico.